vamos a hablar con José Olivo, él es referente del Partido Solidario en la Comuna 12 y es vecino de Saavedra. José, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por llamar. La verdad, lo escuchaba recién, creo que era Alejandro, la voz de Alejandro, que estaba escuchando el tema de lo que ha hecho y o lo que no ha hecho, que dicen que hicieron, y que realmente no han hecho nada, y lo único que han hecho es perjudicar al conjunto de la sociedad, que de los ciudadanos que habita en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Permanentemente, con todas las medidas y decisiones que se toman. Y tarifar, podemos decir también, ¿no, José? Sí, sí, sí. De hecho, en cada uno de los tarifazos que se han producido en el momento, ahora, con la excusa que tuvieron ellos fue la quita de la coparticipación, cuando en realidad ellos la coparticipación la estaban usurpando desde que asumió Macri, porque la realidad es que han cargado han recargado y han incrementado el costo de los estacionamientos medidos en el valor y en José, cantidad. Ubicate en algún lugarcito que tengas buena señal, por favor. A ver si podemos. ¿Ahí está mejor? Creo que sí. Ahí sale mejor. Ahí sale bueno, mejor, José. Bueno, ahí me corrí. Mejor. Bien, bueno. Sí, es un tema que realmente es recurrente para cada uno de nosotros, dado que todos estos temas que estamos tratando son hablados permanentemente en las diferentes reuniones y militados, obviamente, ¿no? Y un tema que se nos viene es el tema del estacionamiento medido, donde para poder estacionar en la puerta de tu casa vas a necesitar no tener infracciones o tener más pagas, no tener deudas de patentes y tener el auto a tu nombre. Así que van a tener que pedir el certificado de pobreza cada uno que tenga un auto para poder estacionar en la puerta de su casa. Es increíble, increíble. Queríamos hacerte una consulta, porque vos estás como referente barrial en la zona de Saavedra, en el barrio de Saavedra de la Comuna 12, muy empapado, además desde el Consejo Consultivo Comunal, del tema que afecta al Parque Sarmiento. ¿Por qué no nos contás cuál es la situación de ese parque? Sí, bueno, a ver, para que todos sepan, el Parque Sarmiento cuenta con 62 hectáreas. Esto fue inaugurado en el año 1981, donde se ofrecía un montón, o la oferta de actividades deportivas era muy amplia, y se caracterizaba por la extensión territorial que tiene el parque. A partir de la década del 90 empezaron las privatizaciones. Empezó primero el pádel, después empezó BMX, que es una pista de bicicross, después siguió a PEFA, que es un lugar donde los profesores de educación física lograron cerrarlo y privatizarlo y usarlo ellos cuando quieren. Bataglia, 11 canchas de fútbol donde impermeabilizaron la tierra, el Circo Ánima, la cancha de beach volley o softball, los reservorios que fueron deprimidos, las tierras de las canchas de fútbol, de aquellos que recuerdan cuando antes de que sea el Parque Sarmiento estaban las 7 canchas de alrededor de los vestuarios, 2 canchas fueron deprimidas y son utilizadas para como cancha de fútbol, pero están cerradas y fueron licitadas, donde el costo del canon de la mensual para la explotación de estas canchas es menor que la de una hora de estacionamiento en el parque. El estacionamiento en el parque cuesta 180 pesos y el canon mensual para la explotación de estas canchas sale 100 pesos. Y les voy a aportar el elemento de prueba, que es el convenio donde figuran los 100 pesos. La pileta para los federados y después la policía que utiliza para estacionar los patrulleros. Y no solo estacionan los patrulleros, porque cuando ingresan a retirar los patrulleros, el funcionario a cargo deja su auto particular adentro.
Entonces nos van restando espacio público, que realmente espacio para la utilización de prácticas deportivas y de esparcimiento, como fue creado originariamente, a la que ahora le tenemos que sumar las 4 hectáreas que se le ceden al Club Athletic Belgrano Club. Realmente es una barbaridad, a partir de que este club tiene sus tierras, o tenía sus tierras en la calle Virrey del Pino, el 2600, donde vendieron estas tierras a la especulación inmobiliaria, donde lo vendieron en millonadas de dólares, y el Estado, el gobierno de la ciudad, le cedió en un convenio sin licitación, como lo han hecho con Batalla, le cedió 4 hectáreas para la explotación durante 5 años. La verdad es que estamos muy preocupados, cada vez tenemos menos espacios, cada vez no es que nos interesa cuánto cobran, no nos interesa eso, cuánto es el ingreso económico, porque es un tema que no está en discusión. El Estado tiene un predio para la utilización, el Estado tiene la obligación de darle mantención a eso, las cosas que se usan sufren desgastes y necesitamos que se mantengan. Es simple, no tiene que ver con lo económico esto tiene que ver con tener un espacio para, así como dijimos, para la práctica deportiva, para tener, para jugar los chicos, para que hagan deporte, para que practiquen deporte en las escuelas, para que sean destinadas a otras actividades deportivas que no sean las privadas. Esto tiene que ser público para que todos aquellos tengan acceso. Por eso nosotros estamos en contra de esta entrega, de esta concesión. Sí. Sí, José, precisamente estábamos hablando, no sé si llegaste a escuchar, de que hay un estilo de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con la simulación, porque dicen una cosa y luego hacen otra, ¿no? Hace poco estuvimos con el diputado Ferreño, con la legisladora Marubieli, con Claudio Morresi, recorriendo el Parque Sarmiento, donde, bueno, con el presidente de la comuna se planteaba la necesidad, nos aseguraba el presidente de la comuna la importancia de preservar el espacio público, como vos decís, para el uso gratuito de todos los vecinos y vecinas, y ahora nos encontramos con esta situación que vos estás comentando, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Qué han decidido hacer los vecinos de la zona, de la comuna y de la zona de Saavedra particularmente? En principio lo que estamos haciendo es trabajando para recabando información para presentar un amparo. La idea es trabar todo esto para que no puedan hacer pie, porque sabemos que una vez que hacen pie, chau, desembarcan en las canchas donde funcionó el golf hasta hace 5 años, ya no podemos volverlo para atrás, como todo lo que han hecho. Una vez que han iniciado las obras, ya es muy difícil volverlo para atrás. Así que la idea es esa, y obviamente que el amparo es una medida cautelar que va a dar la justicia, pero nosotros el juicio es contra las concesiones, y ahora vamos por todas las concesiones, porque hay una ley que nos prohíbe, que es la ley, que es la ordenanza 27.226, que fue promulgada por la ley 6.026, que es del gobierno de la ciudad, donde establece que ningún espacio destinado a unidad parque puede ser concesionado. Fenómeno. José, escúchame, desde ya que me imagino que estarán juntando adhesiones de los vecinos, los grupos que están interesados por los espacios públicos y por el deporte, ¿cómo hacen para contactarte? Porque me parece fundamental que esto se tome conocimiento público y exista participación popular a los fines no solamente de legitimar, sino de tener una fuerza importante. Exactamente. Mira, hoy lo que estamos haciendo es a través de las páginas de las diferentes páginas que tenemos en el barrio, a través de Facebook y el Vecinos por Saavedra,
que es Vecinos X Espacio Saavedra. Ahí nos pueden contactar, nos mandan un mensaje por privado y nos contactamos. Perfecto, perfecto. Y habría que ver en este caso si hay un incumplimiento de legal, también si no hay un delito, ¿no? Porque hay una ley de la ciudad que prohíbe realizar un acto y un funcionario público que lo realiza y con una sospecha muy alta de a raíz del análisis de los precios y valores que recién comentabas, de que haya una situación además también ilegal en ese punto. Así que bueno, es muy interesante tus palabras, José. Totalmente. Mira, en el caso de las canchas que se le cedieron a Bataglia, un año antes se había llamado a licitación y lo había ganado otra empresa. Como lo ganó otra empresa, le voltearon la licitación y le dijeron que iba a estar destinado el predio a el Romero Brez. Iba a estar destinado para la escuela Romero Brez y que por eso se suspendía la licitación. Y se lo terminaron dando a Bataglia por contratación directa. Así que vos fijate lo que llegaron, lo que pueden llegar a hacer. De lo legal pasan a lo ilegal sin mediar por el medio. Entonces, bueno, gravísimo esto que comentás, pero es la marca del gobierno de este gobierno de la ciudad. Donde hay espacio verde hay un negocio turbio. José, te vamos a volver a contactar porque es de mucha importancia para nosotros lo que ocurre en la comuna 12, como vos sabés, y bueno, apoyar, volvenos a repetir por favor la página para que se contacten los vecinos o amigos que estén interesados en apoyar la defensa de los espacios verdes públicos. Vecinos. Era la página X. Sí, es la página de Facebook. Vecinos, de Vecinos, sí. X Espacio Saavedra. Y ahí nos envían un mensaje por privado y ahí nos contactamos. Perfecto. Ha sido un enorme placer, un gusto para todo el equipo del Amor es Más Fuerte. José Olivo, vamos a volverte a contactar. Gracias a todos ustedes, buenas tardes y gracias por difundir. Y buenas tardes. Hablamos con José Olivo, el referente del Partido Solidario en la Comuna 12, vecino de Saavedra, y recuerden que para sumarse a la petición tienen que escribir y contactarse al Facebook Vecinos por Saavedra. Ese por es una X. Así que contáctense con ellos y pueden firmar la petición.